Bueno, yo soy el Tato MX y les voy a platicar en los siguientes videos la verdad de Wherever Tomorrow Crew. Todo lo que pasó con pruebas y screenshots y tengo muchas otras cosas. Bueno, comenzamos. Yo quiero que los superamos de pelear, ey. Ya dijo como 6 veces de... ¡Ah, a ver, pégale! No, si me salí del crew fue por algo. El Tato MX, el que era nuestro fotógrafo, ya no va a estar más en el crew. Ay, qué lástima. Que te va bien con tus 200 likes. Y no por tener poquita fama, vas a dejar todo lo que eras antes y vas a empezar a subirte en un tabique y marearte. Bueno, y para los que no me conocen, yo soy el Tato MX y yo soy fotógrafo desde antes de conocer a Gabo. Yo le he tomado fotos a personas muy importantes, Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Pablo Zurita, Juan Zurita, Justin Timberlake, Osama Bin Laden y San Judita Tadeo. Después de que saqué el tráiler, estoy muy nervioso de lo que me pueda pasar después de decir esto a la luz. Wherever insultó al güero. Y el güero hizo un live stream en Instagram. Hola, pues ya salí del cine y estoy muy muy triste porque Gabo puso unas cosas de mí que no son ciertas. No me salí del crew por voluntad propia. Tú hiciste que Félix y Chris ya no estuvieran en Chamacos TV. Ya, Gabo, por favor, déjame en paz. Ya, por favor. A lo que Gabo le habló por Instagram al güero para disculparse. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, güerito? Pues nada, creo que cometí un error. Fue un error que todos cometemos errores, soy humano y lo acepto. Una disculpa por decir que pues lo de tu barba, ¿no? Que está bien, pues culera, que parece estopa como para sí. Limpiar. Gracias. Culera ahí, como vagabundo, como pelo de changoleón, como pelo púbico de changoleón. Una disculpa. Y quiero decirle a todos los fans que me voy del Wherever Tomorrow Team. Hola gente, ¿cómo están? Quise hacer este video pues para contarles un par de cosas. Hay cosas que han estado sucediendo. Quiero un poco desenmascarar la cara oculta de Gabo, la cara oscura, la cara que nadie conoce. Es un careta, finge ser otra persona frente a las cámaras, pero la verdad es que quise hacer este video para, no por visitas, para también aclarar a Gabo, y a lo mejor no me corresponde porque me estoy metiendo con tu sexualidad, pero él se mete con caballos. Todos conocemos los caballos y sabemos que tienen un trasero grande. Sé que esto te duele y sé que es humillante, pero lo tengo que decir porque tú te metiste conmigo, hijo de puta. En el team, no el team en el de ahorita, sino el team de antes, en el primero donde yo estaba, que era el verdadero. A los verdaderos fans que me conocen y sí saben quién soy, sabrán que yo siempre les hice caso. Siempre Gabriel estaba pensando en la plata, estaba pensando en el dinero, robó mucho dinero. Y a nosotros nos tocaba sufrir eso, y no nos dábamos cuenta porque él nos controlaba mentalmente. Me controlaba mentalmente y a veces a mi novia le pegaba, a mi mamá decía, eres una pendeja. Pero era porque él me controlaba desde lejos, él empecé a engordar. Sorprendente la imagen que da hacia la gente, porque es como de, ah, va, mi niña, mi amor, mi cachorra. Esa es una careta. Y pues nada, quería hacer este video para aclarar la situación, para que se metieran a mi canal otra vez. Y no porque no se metan, sino o sea, para que tengan otro video. Y bueno, también dar a conocer este punto de vista. Hey, fantasma, ¿cómo estás, fantasma? ¿Qué dice la muerte? ¿Cómo está todo ya? Te voy a dar 3 minutos de fama, 3 minutos. Yo no necesito tu fama. Pero entonces, ¿por qué haces un video? Sí, claro, hice el video porque dije que esas cosas que eran ciertas. Ah, eran ciertas. ¿Tú, en qué momento te manipulé para que no bajaras y que no saludaras a los chicos? Vos me controlabas, no me dejabas bajar, la gente lo sabe. ¿Pero cómo te controlaba? Que no, vos lo sabes, yo cuando empecé a engordar era porque tú me controlabas. Empecé a engordar, empecé a irme a la verga. ¿Por ti? ¿Pero por qué? ¿Qué hice yo? Lo controlabas desde lejos, boludo. ¿Pero con rayos láser? No, sos un careta, boludo, sos un careta. Ey, no, pero no digas groserías, que aquí hay niños, ¿ok? Hay niños que están viendo esto. Y vale. Por favor, lo que tú tienes, vale. Es que estás mal de la cabeza, eres muy, muy sonso. Sos con la concha de tu madre, boludo. Vete al coño, concha de tu madre, pinche pendejo.
pendejo, chinga tu madre, vale verga. ¿Qué te pasa? No, ¿qué te pasa a ti? Vos me estás insultando, chinga tu madre. Pues para mí no es un insulto, menso. No, no es un insulto. Claro, no es un insulto, me lo estás diciendo a mí. Entonces yo soy el menso, entonces tú eres un pendejo. También dices que yo estuve con un caballo. Estuve con un caballo. Claro que estuviste con un caballo. Vos cuando fuimos a la granja de las Américas estaban los caballos ahí, todos vimos que te la acercaste y pasó eso. ¿Qué pasó? Pero tú sabes, tú contar. Yo no hice nada, no hice nada, no. Contarle a la gente. Estábamos en la granja de las Américas y había un caballo blanco. Y lo único que hice fue acercarme y acaricié un poco. Fue lo único que hice. Sos un careta, boludo. Todos vimos cuando te acercaste al caballo. Empezaste a tocarle la lengua y te fuiste bajando. Vos sabés hasta dónde, boludo. ¿Sabes qué es lo que a ti te molesta? ¿Qué? Esto. Las carillas que me pusieron, Kansam. A ti ya no te hace intercambio. Eso es lo que a ti te enoja, ¿ok? ¡Sos un careta! ¡Sos un careta! Oh, bueno, pero es que sos un gil. ¡Vos sos un gil! ¡No, pero ya sos un careta! ¡Vos sos un gil! ¡No, pero ya sos un careta! ¡No, mi Mario! Por eso invité a Insisto, que es ex integrante de Warrior Tomorrow Crew, para que nos platique, nos cuente y lo entreviste acerca de su experiencia con el crew. ¿Qué onda, Insisto? ¿Cómo estás? Bien, aquí mira. Ya tiene rato que no sí, te... Sí, como dos años, ¿no? Ya bastante, sí, como... Pásale, vente. Gracias. Gracias. Siéntate. ¿Qué? Cuéntame, ¿qué has hecho? Pues, ¿qué crees? La verdad, pues, ya sabes, muchas cosas, ¿no? Pues, sí, estoy en mi canal y tengo muchos proyectos. ¿Y qué crees? Pues, ya tengo una canción. En serio, creo que sí la vi con... Con los huevuriskis. Gordito, son kilos de amor. Ven, te voy a enamorar. Y después te voy a meditar. Casi ya llega a los 2 millones de reproducciones. Pues sí, pues ya he hecho show con ellos en el circo. Pues la neta es que me va bien. Los llenamos así completamente. ¿Y has sentido cambio de que te fuiste con el crew, con Gabo? Claro que sí. Mira, empecé como con 3,000 seguidores y ahorita ya tengo casi 3 millones de seguidores. Yo también, ¿ves? Empecé como con 70 seguidores y ahorita tengo 25,000 seguidores. Sí, es bastante. Es bastante. O sea, ya era alguien. Sí, yo también. Sí. Yo la verdad es que desde antes de conocer a Gabo ya tenía muchos fans, muchos seguidores. Sí, yo también tenía. La gente me conocía más que a él. Oye, ¿y crees que Gabo desde un principio fue su plan? O sea, lo que hizo conmigo, lo que hizo contigo, lo que hizo con todos los demás. Sí. Siempre se quiere colgar de la fama de los demás. ¿Cómo los conociste? ¿Cómo llegaste a la casa del crew? Pues yo los ayudaba en la escuela haciendo videos en Mexmen, Pelusa. Hace cuenta que les ayudaba a escribir una que otra cosa, güey. O sea, así, súper fama, ya sabes. Sí, ¿te acuerdas cuando yo llegué? O sea... Sí, güey. Que yo dormía en el sillón, ¿no? Y sí, estoy en la cama del niño, güey. Yo me estaba peleando con el niño por la cama. Para los que no saben, el niño es el perro de Gabo. Y nos peleábamos también por la comida. Sí, recuerdo, sí, ¿no? Fueron, qué feo, ¿no? Fueron tiempos duros, pero... ¿Cómo te llevabas con Gabo y Omar? La verdad es que Omar siempre me ofendía, siempre me estaba insultando, sí. Siempre decía que olía feo y así. Ah, no, mames, esos pinches gorditos cagados. ¿Quién es ese gordito? ¡Ah! ¡Ya, claro! Pero a ti también te pusieron un apodo, ¿no? Sí, también, el apodo. Yo intenté no hacer caso en eso, pero sí me lastimó y sí causó estragos en mi persona. Oye, Omar, ¿pero por qué me dices el apodo en la calle? No me gusta, es que no me gusta, me insulta. Uy, yo siento feo desde adentro, o sea, son estragos que tengo desde niño. Güey, a ver, Barney es algo bonito. No, pero es que no me gusta y en la calle lo estás diciendo. ¿Qué te voy a estar diciendo, güey? ¿Qué discutan? ¿Qué discutan? No, pero es que me dice mi apodo en la calle. ¿Qué? Se enoja porque Barney, güey. Por no, Barney. Pero es que en la calle no me digan el apodo, no me gusta. Y la bolsa de la Barney bolsa. Sí, pasaron muchas cosas después de lo que hizo Gabo, pero pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero pues ya me voy. Hermano. Cuídate, hermano. ¿Y qué crees? Pues es que tengo así mucho trabajo. Mucho. Tengo miles de videos y tengo que abrirle un concierto a Maluma. Entonces, sí. Va, estoy saturado. Me imagino que sí tienes mucho trabajo. Aparte, eres muy famoso. Sí, ya lo sé. Sí. Hermano, pues allá está la salida. Nos estamos viendo pronto. Adiós, Barney. Adiós. También recuerdo en una ocasión estábamos grabando un video con Juki Love y él lo hizo a propósito, quiso humillarme frente a la gente y me pateó la cabeza, me pateó enfrente de Juan de Dios, de Kimberly. Un día muy difícil porque la gente se burló de mí. Muchas y otras cosas hizo Gabriel enfrente para humillarme.